Hola, bienvenidos nuevamente a Sabor en Casa. Me llamo Jonathan Cordero y hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a hacer unas pastas en salsa de soya con champiñones. Bienvenidos y van a ver los ingredientes. Bueno, ya que vimos los ingredientes, entonces vamos a comenzar. Tenemos nuestros champiñones. Vamos a hacer como un sofrito. Lo vamos a hacer con mantequilla. Vamos a utilizar ajo y cebolla. Bueno, vamos a picar un poquito de cebolla. Esto es media cebolla. Vamos a utilizar, creo que solamente un cuartico. Dejemos esto por acá. Vamos a picar. Como les he dicho, a mí no me gusta cortar mucho la cebolla como para conservar los jugos que tiene. Entonces no prefiero dejarla grande, dejarla un poco tosca para poder aprovechar al máximo sus juguitos. Entonces creo que así está perfecto. Vamos a colocar mantequilla. Vamos a empezar que se funda. Vamos a ponerlo como en medio bajo. No queremos que se queme tan rápido. Listo. Mientras se va fundiendo la mantequilla, vamos a colocar cebolla. Y vamos a colocar ajo. Yo manejo mucho la pasta de ajo. Es muy fácil de procesar. Suelta mucho más rápido los juguitos. Más o menos una cucharadita está muy bien. Listo. Mientras se va sofriendo. Acá con la espátula, vamos a revolver un poquito. Mientras se va sofriendo, vamos a picar los champiñones. ¿Listo? Entonces vamos a limpiar acá. Entonces, bueno, los champiñones los pueden picar como les guste. A mí me gusta de la manera que se vea el arbolito. Así, tal cual. No tienen que ser muy delgados, pueden ser gruesitos, no se preocupen por eso. La idea de ponerlos con la mantequilla, con el ajo, con la cebolla, es que vamos a tratar de desangrarlos, vamos a tratar de que suelte ese juguito y aprovechar ese juguito para hacer una combinación con nuestra salsa de ajo más adelante. Vamos a subirle un poquito aquí a la estufa. Listo, vamos a seguir cortando. Los champiñones, muchas propiedades, rica en vitaminas. ¿Sabían que es rico en selenio? El selenio nos sirve para producir células T que ayudan a combatir los tumores cancerígenos. Entonces, muchas recetas en Estados Unidos, por ejemplo, están hechas a base de champiñones, para de pronto evitar esta enfermedad. Entonces vamos a seguir acá picando. Estos son champiñones medianos. Hay muchas clases de champiñones. Utilizamos un champiñón tradicional. Ustedes pueden utilizar un portobello si quieren. Son un poquito más grandes. Tienen un sabor característico. También son muy, muy ricos. Pero mientras vamos a utilizar una muy buena fuente. ¿Listo? Ahora vamos a empezarlos a revolver. La idea es que se empiecen a sacar su juguito. Vamos a subir un poquito más acá. Listo, acá mientras empiezan a cocinar, por así decirlo. Vamos a romper acá unos que están muy grandes. Vamos a que se distribuyan por todo lado. Listo, perfecto. El sabor de la combinación de la mantequilla y el ajo da un aroma delicioso, ¿sí? Vamos a poner un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de pimienta.
Ahorita cuando se empiecen como a cocinar, vamos a colocar salsa de soya. La salsa de soya es bastante salada. A mí me gustan los sabores bastante fuertes, pero entonces tienen que medir como la proporción en su comida. ¿Listo? Tengo acá unos pimentones. Vamos a cortar unas julianas de pimentón y las vamos a agregar a la receta para resaltar un poquito, darle un poquito más de sabor y darle al final un color bonito en la combinación. ¿Listo? Esto es aproximadamente medio pimentón medianito. Podemos picar finamente. Más o menos ya vemos cómo se están coloreando los champiñones. Listo. Bueno, vamos a colocar los pimientos. Bueno, vamos a dejar ahí que se mezcle. Mientras les voy a contar algo. Tenemos nuestra salsa de soya. Hay una pregunta que me hicieron por medio de las redes, como la diferencia entre la salsa de soya y la salsa inglesa. La salsa de soya china se hace con un fermento de soya. La salsa inglesa es inglesa y se hace con un fermento de tamarindo en vinagre. Entonces, en lo único que se parecen realmente es en el color, porque el sabor es diferente, la atenuación de sabores dentro de las preparaciones es totalmente diferente, por eso es tan popular en Asia. Entonces creo que, si vemos, ya está un poco más coloreadito los champiñones. Vamos a correrlos aquí a la mitad. Y vamos a agregar la salsa de soya. Bueno, como ven, esta es una preparación muy, muy rápida. No vamos a dejar reducir tanto los champiñones, la idea es aprovechar al máximo sus propiedades. Y pues obviamente el champiñón tiende a reducir muchísimo. Entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, podríamos dejar el término. A mí me gusta dejarlos grandecitos, me gusta sentirlos al comer. Previo a esta preparación, hicimos unas pastas. Unas pastas tubulares, en italiano son penne. Me gustan, ¿por qué? Porque pues mientras tú vas comiendo, puedes ir tratando de rellenar la carne con los diferentes ingredientes y con la diferente salsita. Listo. En este momento es el término que a mí me gusta servirlo, que sean grandes. Sí. Hay cebollitas que todavía están bastante crujientes, me encanta el sabor de la cebolla y de todas formas ya está un poco contaminada con el sabor del champiñón y con el sabor del pimiento, del ajo y la mantequilla también. Entonces creo que este, para mí, lo emplataría de una vez, ¿sí? Para no dejarlo reducir tanto, poder aprovechar al máximo su tamaño. ¿Listo? Entonces vamos a buscar por acá. Por acá tenemos nuestro platico, a colocar nuestras pastas. Vamos acá. Listo. Vamos a bajarle acá a la... Listo, perfecto. Huele delicioso. Salió una porción bastante grande.
como ven, es un plato facilísimo de hacer, es rapidísimo también para preparar. Voy a limpiar un poquito por acá. Y ya está listo para disfrutar. Es un plato rico, rico en proteína también, por las pastas. Entonces ya pueden aprovechar una muy buena receta. Es una receta más o menos de 10 minutos. No se van a gastar más. Para sus comensales los pueden sorprender. Es una comida deliciosa. Pueden hacer diferentes combinaciones. Si quieren pueden ponerle un vinito también en la preparación. Y bueno, o un picante, un chile para que acentúe muchísimo más y pues le dé ese sabor picante que a muchos nos gusta. Entonces esta es mi preparación, mi nombre es Jonathan Cordero, síganme en mis redes ing.jcordero en Instagram, cualquier pregunta que puedan hacer se las voy a responder allí y espero puedan disfrutar esta preparación para ustedes.